la crisis se está cebando con Euskal Herria y se está cebando fundamentalmente con la clase trabajadora. Euskal Herria, como decimos, no es una excepción y estamos asistiendo día a día a despidos, a la utilización arbitraria e injusta de la reforma laboral, de una reforma laboral que expolia los recursos de los trabajadores y trabajadoras, que les roba su dinero y que favorece los intereses de los empresarios sin escrúpulos. Generalmente estamos acostumbrados a ver las consecuencias de la reforma laboral a través de los periódicos bajo la forma de cierre de grandes empresas, pero son muchas las empresas en Euskal Herria que se están cerrando, también de tamaño medio y pequeño, porque son muchos los empresarios que están utilizando esta reforma laboral para cercenar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y para robarles directamente su dinero. Hoy estamos con las trabajadoras de Modas Mariluz, que es una de las empresas que está siendo o que se ha acogido a esa reforma laboral para dejar en la calle a trabajadoras y para negarles su derecho efectivo a una remuneración justa. Modas Mariluz, creada por los abuelos, los hijos la trabajan y los nietos la destruyen. Es una de tantas en las que los empresarios, al amparo de la ley de la reforma, Rajoy se lo ha puesto muy baratito, despiden sin contemplaciones, mandando al paro a sus trabajadoras sin pagar un solo euro. Creemos que en un contexto como el actual es más necesario que nunca reivindicar un marco propio de relaciones laborales, reivindicar un espacio de soberanía propio que ponga coto y que ponga freno a esta locura. A esta locura que los actuales gobiernos de Gasteiz y de Iruña no están poniendo freno, porque los gobiernos del PNV y de UPN se limitan a dar luz verde a todas las medidas derivadas de la aplicación de la reforma laboral sin proteger los derechos efectivos de sus trabajadores y trabajadoras. Si lo que les importan son las personas, ¿por qué no defienden a los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria frente a los desmanes que están llevando a cabo los empresarios sin escrúpulos como los que hoy denunciamos aquí? Por eso mismo defendemos que hay que generar las condiciones para un nuevo marco político y social, para un nuevo marco económico en el que podamos, a través de la soberanía, generar condiciones de vida digna, generar condiciones de reparto del trabajo y generar condiciones que hagan que los hombres y mujeres de este país puedan desenvolverse y desarrollar su vida en condiciones de dignidad. Esas son las reivindicaciones que desde Euskal Herria Bildu hemos trasladado de manera insistente, que vamos a seguir trasladando y que lo vamos a hacer también en las calles de Bilbao este próximo sábado, en la manifestación convocada por el GUNE Social para denunciar la aplicación de la reforma laboral y para denunciar los recortes que se están llevando a cabo. Creemos que se pueden hacer otras cosas y además creemos que se están haciendo otras cosas. Nos gustaría que determinadas instituciones miraran a aquellos lugares como Guipúzcoa, donde se están poniendo en práctica medidas que garantizan y blindan los derechos de los trabajadores y trabajadoras a través de las cláusulas de garantía social en los contratos que realiza la administración pública con otras empresas, y cómo se está haciendo todo lo posible para que se garanticen las condiciones de los convenios laborales, para que esta reforma laboral no pase por encima de los convenios colectivos y para que esta reforma laboral no arruine, en definitiva, las condiciones de dignidad de los trabajadores y trabajadoras vascas. ¡Mariluz!